El siguiente será un viaje turbulento, por uno de los temas que más me solicitan. Desde ya aviso, que no mostraré imágenes explícitas. Saben bien que en la actualidad, sería imposible sin recibir una muy dura censura. Sin embargo, no es algo que unos nombres y datos en la pantalla, no puedan solucionar. Y si bien desaconsejo ver estas cosas, porque siendo sincero no hará más que satisfacer una brevísima curiosidad, a veces de manera incluso traumática, sé que algunos irán a buscar el siguiente material. Estos son los 10 videos más fuertes de Internet. Aquí van aclaraciones adicionales para esta lista. Nada de contenido ilegal, es decir, buscar o ver estos videos no te meterá en problemas con la ley. Casi todos los siguientes elementos incluyen violencia gráfica y brutal. No hay nada estrictamente pornográfico. Nada de videos fetichistas repulsivos. Ya sabes que este video va a gustarte, así que deja tu like y suscríbete, y activa la campanita para ser notificado de cualquier nuevo video. El número 10 es el más leve de toda la lista, aunque uno de los peores por la angustia y terror que va a causarte si te atreves a experimentarlo. De hecho, puedes verlo en YouTube. En Rusia, se utilizan las llamadas dashcams en los vehículos para facilitar procesos legales en caso de requerirse. El 12 de agosto de 2012 una de estas cámaras captó algo horripilante y deprimente. Una familia viajaba de manera cotidiana por una autopista. Sin modo de darse cuenta a tiempo, producto del azar, un ladrillo que iba depositado en un camión al otro lado del camino y en dirección contraria, salió volando y chocó con el auto pasando por el parabrisas, asestándole un golpe mortal a Olga Gajkovich, de 29 años. La mujer murió al instante siendo brutalmente desfigurada. El resultado por fortuna no es visto en el video. Pero eso no evita sentir una tristeza desgarradora cuando escuchas a la familia de Olga llorar y gritar de desesperación al ver cómo ha quedado. El caso de Ronnie McNutt es muy triste y con él empezamos con lo verdaderamente gráfico. McNutt, veterano de guerra, decidió quitarse la vida en un directo en Facebook. Los hechos fueron horribles, en especial porque familia y amigos lo vieron. Pasa que Ronnie tenía problemas psicológicos, probablemente producto de sus días combatiendo. También sufría de una crisis económica y, para empeorar las cosas, su novia le había abandonado poco tiempo atrás. Se voló la cabeza con una escopeta mientras todos observaban. El resultado es grotesco. Su mascota apareciendo al fondo, solo convierte este material en algo más sensible. Y solo unos minutos después llegaron las autoridades. E Internet, haciendo caso siempre a su bella idiosincrasia, no tardó en burlarse de este suceso. Filmado por Luca Magnotta, un sujeto desequilibrado de origen canadiense que ya había hecho videos quitándole la vida a gatitos. Y entre otras cosas, también había ganado cierta fama por hacer contenido para adultos. Pero llegó el momento en el que debía atreverse a más, y mató a un amigo y posible interés romántico. El video, conocido como un maníaco y un picahielos, a pesar de la baja calidad y poca luz, muestra imágenes grotescas, en las que el criminal le corta pedazos del cuerpo a su víctima, y también tiene relaciones con lo poco que queda. Luca Magnotta, un psicópata narcisista, fue arrestado mientras leía noticias sobre él mismo cuando estaba prófugo al ser reconocido en un café internet. Lo condenaron a cadena perpetua. Llevado a cabo por el cártel Jalisco Nueva Generación contra uno de los miembros de los Viagras, una organización que pertenece a Cárteles Unidos. El otro cártel que se disputa el estado de Michoacán. Capturaron a un tipo al que le decían Ghost Rider,
como el mítico personaje de historieta. Y basados en eso, lo sometieron a una tortuosa ejecución que consistió en raspar la piel de su cara y después vertirle alcohol isopropílico, para terminar por prenderle fuego. Asemejándose así de forma burlona al personaje. Sin palabras. No sé si en este puesto esté haciendo algo de trampa, ya que no es un solo video sino una serie de ellos. El zoólogo Adam Britton, un sádico despiadado e irracional, creó una variedad de metrajes en los que se podía ver cómo maltrataba de manera brutal animales indefensos hasta que perecían. Pero puede que Una perra y 9 perritos sea su material más conocido, 10 videos donde mata con diversos métodos estos animales. Usa un cuchillo, un martillo, y su propio cuerpo. Es de lo más asqueroso y cobarde que te puedas imaginar, bueno, como casi todo en este top 10. Cabe agradecer que este desgraciado ya fue detenido y está enfrentando problemas con la justicia. Con el nombre de Funky Town es como empezó a hacerse conocida, especialmente en la comunidad angloparlante, esta breve filmación de una tortura y ejecución llevadas a cabo por narcos o alguna organización criminal no identificada. A pesar de su duración, es bestial y horrible, para algunos ver esto puede ser traumático. Describiré con brevedad las imágenes. Un hombre está en el piso sin la piel del rostro y sin las extremidades, sigue con vida y lucha contra el dolor infernal que debe estar sufriendo. A su vez, los responsables le siguen hiriendo, le introducen un cúter en la boca y tratan de partirlo con una hoz. Se sospecha por buenas razones que hicieron consumir a la víctima alguna sustancia para mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. El video adoptó el nombre de Funky Town, porque de fondo puede escucharse aquella famosa canción. Los responsables fueron unos seres humanos horribles conocidos por los medios como los maníacos de Dnepropetrovsk, tres jóvenes ucranianos que quitaban vidas por diversión. Cometieron más de 20 delitos sangrientos. Varios fueron grabados, pero el más célebre es el que se viralizó por internet como Tres chicos y un martillo. Dos perpetradores, uno que grababa, y la víctima. Un hombre sin hogar. Un martillo y un destornillador destruyen la existencia de aquel vagabundo, mientras sus verdugos ríen y hacen bromas. Este video, como los actos en él, carece de piedad. Vas a sentir una combinación de ira y repulsión por lo cruel y violento que es. Los dos asesinos recibieron cadena perpetua, y el cómplice que grababa fue sentenciado a unos cuantos años de prisión. Volvemos a los animales. El tercer puesto lo ocupa el peor video de crueldad animal que he visto, puede que haya peores, pero este me causó un gran trauma. Recuerdo que lo bajé por accidente en una página a la que accedí por Google allá por los años 2016 o 17. La información de su origen es confusa, pero se sabe que fue realizado por una organización criminal en Asia, quizá Indonesia, que está dedicada a la producción de contenido fetichista y sádico. No es el único video que han hecho, por ejemplo, en 2018 y 19 volvió a obtener los reflectores por una grabación en la que una mujer apaga un cigarro en el ojo de un pequeño perro. Red Pumps, por su traducción, tacones rojos, es de sus mismos autores. De quienes he conocido otros metrajes igual de repugnantes, pero este es el que más se me quedó grabado. Una mujer primero da latigazos a un perro, lo patea, lo pisotea y después lo quema con un soplete o un instrumento parecido. Empieza a cortarle pedazos del cuerpo como las orejas y la cola, al final le clava el arma en el ojo pero el perro sigue con vida. Reitero, los datos sobre los responsables son escasos o poco claros. No sé si eran parte de otro grupo de criminales que ya fue detenido y los videos son más viejos de lo que parecen, o por el contrario, estos criminales han sabido mantenerse en las sombras y seguir actuando hasta el día de hoy.
ISIS, o el Estado Islámico, es una organización brutal y carente de conciencia. Quienes se interponen en su camino, o incluso, gente que no tiene nada que ver en conflictos bélicos o políticos, muchas veces sufren una buena porción del infierno en la tierra. En un video, varios miembros de ISIS le quitaron la vida a un niño, le cortaron la cabeza. En otro, sumergieron en agua a varios prisioneros enemigos puestos en jaulas hasta que sus vidas se perdieron. Hay muchos ejemplos horrendos de lo que han hecho, pero, quizá, el peor y más grave que al menos yo he visto, es el de dos soldados turcos, a los que quemaron vivos. Estos dos pobres tipos recibieron una de las muertes más agónicas y espeluznantes que puede haber, luego de ser previamente humillados de manera sádica y cobarde, al ser obligados a moverse como perros hasta el lugar donde pronto desaparecerían. Verlos arrastrarse por el dolor en una búsqueda imposible por escapar del fuego, es bastante triste. He visto videos bastante violentos en mi tiempo en internet. Ya he mencionado varios bastante crudos y espantosos. Y sí, no hay que desmerecer ninguna vida. Todas las víctimas en estos metrajes sufrieron destinos injustos. Y claro, estoy consciente de que puede que algunas de estas personas hayan estado inmiscuidas en delitos violentos. Pero igual no creo que sea para alegrarse, en mi opinión es bastante triste ver cómo en todo el mundo la gente se mata por cosas sin sentido. Por eso Guerrero Flying, por su traducción, desollado en Guerrero, o Sin Piedad en México, como se le empezó a conocer también en la parte anglosajona de la red, ya que en sitios como el blog del narco a estos videos les asignan títulos más simples y explícitos, es en mi opinión el video violento más brutal que he visto. Y sí, sé que dejo atrás otros, pero puede que este sea el más sangriento, angustiante y que muestra una gran y cruel saña contra las víctimas. Un padre y su hijo van a ser ejecutados por sicarios de un cártel en México, precisamente, por miembros de los Viagras. Quienes pronto van a perder la vida, se encuentran en esta situación por una supuesta traición, aunque se desconoce el trasfondo. Por lo que se dice en el video y la información que ronda por internet, todo parece indicar que el padre era un policía corrupto que ayudaba a un cártel rival, dándole información. Es decir, que los estaba saboteando. Yo he sospechado que por la maldad con la que los asesinan y el aparente coraje que los verdugos sienten, esta traición o acciones de los amordazados llevaron a los Viagras a alguna derrota. Esto obviamente solo es una suposición. Pues quizá que quiero hallarle motivo a por qué los mataron de forma tan horrible. Primero, al padre lo golpean bastante fuerte con un palo y luego lo decapitan con un cuchillo. Mientras el más joven sufre, los sicarios sugieren que van a enviarle los restos a su madre. Y es que el hijo tiene un destino aún peor. Con el mismo cuchillo, empiezan a desollarlo en la parte del pecho, lo abren dejando expuestos sus órganos, mientras sigue con vida. Luego de eso retiran su corazón. Espero que el video les haya gustado. Y recuerden, no los tienen que buscar. Pero si lo hacen, están advertidos. No van a obtener nada bueno. Suscríbanse y activen la campana, dejen su like, ya saben que por lo menos se necesitan 1500 para que YouTube nos ponga en tendencias. Hasta pronto.